Un saludo de paz y bien. Soy el hermano Miguel Fernando López Pérez de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Soy fraile no sacerdote y vivo en la Fraternidad La Inmaculada Concepción de aquí de la ciudad de Bogotá. Y les voy a compartir sobre un poco de la vida de nuestro hermano San Pío de Pietrelcina. Bueno, en un primer momento los invito, hermanos, a que contemplemos uno de los tesoros que tenemos aquí en nuestra fraternidad, que es esta reliquia de primer grado que tenemos todas las fraternidades del mundo de los hermanos menores capuchinos. El día de la canonización se entregó a cada una de las fraternidades donde hacemos presencia los frailes capuchinos un pedacito de una de las vendas que llevó nuestro hermano Pío en sus manos. La reliquia que ustedes ven pues llegó a nosotros alrededor del año de 2015 con la visita del promotor de la devoción al Padre Pío de nuestra orden, el fraile Cabo de Villa, que en paz descanse. Entonces es una gracia también especial con la que aquí en nuestro Templo de la Concepción buscamos difundir la devoción a nuestro fraile capuchino los 23 de cada mes. Sacamos y exponemos la reliquia desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Ustedes saben que en el culto a los santos es muy importante las reliquias. En este caso tenemos una reliquia de primer grado, es decir, es un pedacito de venda con sangre de nuestro hermano Pío de Pietrelcina. Que el Señor conceda muchas bendiciones a ustedes, a los devotos del Padre Pío, y les dé la gracia de enamorarse de Jesús y de María como Él lo hizo. Y como todos lo sabemos, pues es el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. El primer santo estigmatizado pues es San Francisco de Asís. Pero el primer sacerdote en la historia de la Iglesia es nuestro hermano San Pío de Pietrelcina. Ser estigmatizado dentro de la espiritualidad franciscana significa haberse configurado con Jesús. Es decir, a través de los gestos, palabras, acciones, seguir haciendo presente a Jesús, y eso fue lo que hizo nuestro hermano San Pío de Pietrelcina. Si conocemos un poquito de la realidad histórica en la que aparece nuestro hermano, pues aparece en el contexto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo está consternado por el dolor, muchos se sienten abandonados por Dios frente a la realidad dolorosa de la guerra. Pero es ahí donde Dios pone la lámpara sencilla y el ejemplo humilde de un fraile que desde su convento ora por la paz y al mismo tiempo con sus gestos busca que la misericordia se haga presente en el mundo. Por eso entonces se le regala el Señor a nuestro hermano San Pío a sus 17 años de edad los estigmas, es decir, las huellas de su pasión. Se dice que tuvo las 5 heridas, manos, pies y costado, pero también nos daba un dato especial el postulador a la vida de los santos, que también se tiene como un estigma propio del Padre Pío, el estigma del hombro derecho donde cargó la cruz. Con esto nos podemos quedar solo en el hecho extraordinario de que llevó en su cuerpo la pasión. Yo quisiera llevarlo un poquito más cercano a nuestra vida, que nos arriesguemos a continuar la obra de Jesús, que seamos sus manos, sus pies, su corazón entregado en medio de una realidad que clama misericordia, que clama compasión. De esta manera pues comprendemos los frailes el signo de los estigmas de nuestro hermano San Pío de Pietrelcina, que se celebra en San Giovanni Rotondo el 20 de septiembre de cada mes. Nosotros igual, cada vez que fijamos nuestra mirada en nuestro hermano Pío, ojalá nos preguntemos, ¿cómo me estoy yo configurando con Jesús? ¿Mis manos, mis pies, mi corazón refleja a Jesús? Que ojalá sea esta nuestra tarea de cada día.
Y para finalizar, pues queridos radioescuchas y también aquellos que nos ven, quisiera terminar con los, uno de los dos signos de misericordia que dejó al mundo el Padre Pío. El primero son los grupos de oración, que son millones en el mundo. Y su misión es orar para que la misericordia del Señor se siga siendo presente en el mundo. Gracias a estos grupos de oración, el Padre Pío logró construir la obra más grande a nivel hospitalario que se tiene el día de hoy para la atención de los enfermos. En el tiempo de nuestro hermano Pío de Pietrelcina, fue creada especialmente para todos los que eran víctimas de la guerra. Hoy en día es un hospital, sin ser pues orgullosos de esta obra, pero es uno de los hospitales más sofisticados, que tiene las últimas tecnologías en todas las especialidades médicas, con el fin de aliviar el dolor del sufrimiento de tantos hermanos por su enfermedad. Por eso el Padre Pío bautizó a esta obra Casa Alivio del Sufrimiento. Se encuentra en su ciudad natal, en San Giovanni Rotondo, muy cerca al santuario moderno donde reposan los restos mortales de nuestro hermano San Pío de Pietrelcina. Y el segundo elemento que quisiera recordar y obra grande que ha dejado nuestro hermano San Pío de Pietrelcina es el gran efecto sanador de la confesión. Él fue un fraile que se santificó también atendiendo el sacramento de la confesión. Nosotros aquí en Bogotá, siguiendo también su ejemplo, nuestro santuario La Concepción, ubicado en el centro de la ciudad, atendemos constantemente el sacramento de la reconciliación, como ese apostolado en el que seguimos haciendo presente la misericordia de Dios a tantos que lo buscan. Entonces ahora, hermanos, pues los invito a que frente a esta reliquia, que es un tesoro para nuestra fe, encomendar tu vida, tus intenciones, pero especialmente a la de nuestros hermanos enfermos, para que por intercesión de nuestro hermano San Pío obtengan la salud. Vamos a hacer la oración que hacemos los frailes el día de su fiesta, para que nuestro hermano San Pío los acompañe y los bendiga a todos sus devotos, y ante todo a toda la iglesia le dé la gracia de vivir este mes que se acerca de las misiones, para ser enviados y como verdaderos bautizados que somos. Dios de salvación, con gracia singular concediste a nuestro hermano San Pío de Pietrelcina participar en la cruz de tu Hijo, y por medio de su ministerio has renovado las maravillas de tu misericordia. Concédenos, por su intercesión, que unidos constantemente a la pasión de tu Hijo Jesucristo, podamos llegar felizmente a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y recibimos la bendición de nuestro Padre San Francisco de Asís, que con seguridad la daba nuestro hermano San Pío a todos los que acudían a él por compasión, por sus oraciones, por su realidad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Nos mire benignamente y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga, hermanos, con el auxilio de María, nuestra Madre, de su fiel esposo San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que San Pío haga llegar muchas bendiciones a su vida y sus familias.